Hola, bienvenidos a todos a esto que es el especial del Rancho Cósmico aquí por la pantalla de Canal 2, en donde en esta oportunidad, Julio, vamos a estar compartiendo imágenes inéditas de algo hermoso que vamos a compartir con todos ustedes. Así es, ¿eh? Hermosa tarde, hermosa jornada, estamos viviendo aquí en Federal y estamos en uno de los lugares emblemáticos de nuestra ciudad, en este arco que tanto representa Federal. Así es, bueno, así que le queremos dejar el saludo muy grande, Julio, para todos los alumnos de la escuela número 4, para todos los abuelitos ahí y abuelitas del asilo de anciano, a los hermanos Garita que siempre nos acompañan y a los alumnos del Rancho Cósmico que hemos pasado una tarde hermosa allí en el asilo de anciano aquí de la ciudad de Federal. Así es, bueno, compartiendo entonces los alumnos del Rancho Cósmico también. Y este Rancho Cósmico que me enteré que ahora está incorporando magia. Así es, bueno, te hacemos la invitación para este domingo que tenemos la próxima mateada cultural del Rancho Cósmico aquí en Plazoleta de Barrio Centenario a partir de la hora 16. Vamos a estar haciendo una pequeña muestra. Bueno, y como decía anteriormente, Tony, tenemos una hermosa jornada en Federal. Y le digo que a mí me dan ganas de hacer algo, no sé, tomar unos mates, irnos a pasear por ahí. ¿Qué le parece a usted? Y bueno, podemos ir a lo de su madre, a lo de doña Raquel, que hace unas riquísimas tortas fritas. Pero por supuesto, si ella nos recibe, iremos con mucho gusto allí a la casa de mi querida madre. Pero yo me gustaría pedirle algo a usted. A ver, pida. ¿Será que usted no le puede regalar unos temas musicales a mi querida madre que tanto le gusta el chamamé? Por supuesto, usted ya sabe que está la guitarra y el acordeón está encima de la camioneta, así que lo llevo. Bueno, usted tiene guitarra, pero no tenemos guitarrero. Yo me voy a dedicar a las glosas, yo voy a recitar. Y a comer torta frita, seguro que eso. Pero bueno, yo tengo la solución, yo tengo la solución. ¿Usted quiere un guitarrero? Ajá. Yo se lo voy a dar. Me voy a correr, y hacemos el toque mágico. No, y así, hasta ahí nomás, que ahí se lo presento al guitarrero. Lo tenemos, Lucas Pereira, que nos va a estar acompañando.
Toque loque de verdad, ¿eh? ¿Cómo le va? Y que toque algo, a ver, esa guitarra, a ver. Ahí está, es como suena. ¿Podemos hacer un arpegio de milonga y nos vamos todos a ver el programa con una improvisación de Julio Miño? ¿Cómo no? Mi padre y mi madre, junto a mis hermanos, los crió en un rancho florecido, Campo de Mayo, barrio querido. Gratos recuerdos tengo de vos, escuelita número 2. En tus aulas aprendí a leer con angustias y padecer. Un día triste partí, pero a tus brazos volví, mi bello pago natal, porque yo nunca me olvido que me has parido, federal. ¡Esa! ¡Qué lindo! Y así arrancamos el programa de Rancho Cósmico aquí por la pantalla de Canal 2. Vino este Cruz Orilla, Changuito Medina, Walter Bastía, Nelson Sala, muchos músicos han venido por Julio, por mi hijo han venido muchos. Ah, bueno. Y ahora el último faltaba eras vos. Que faltaba y estábamos cerquita. Sí, sí, el único que faltaba, yo le dije. Así que bueno, sí, Raquel, muchas gracias por recibirnos. Recibilo a Tony. Él me dijo que iba a venir, sí, le dije, tráigalo para mí. Así que muchos músicos. Sí, ¿y músicos? Cuando venían, ¿cómo se armaba? Una tarde, una noche. Un galpón, ¿viste? Ajá. Y así, cuando Julio estaba en la música y traía a los amigos, nosotros los recibíamos. Y así, había un baile, una musiqueada se hacían hacia atrás. Qué lindo. Cuando Julio estaba. Y el otro muchacho, era el Marcelo, mi hijo, también estaba en la música. Así que bueno. Sí, y después llegó el niño entonces con el lugar nuevo. Ajá, ¿eh? El niño llegó acá, ¿cierto? Sí, toda mi infancia la pasé acá, digamos. Bueno, él se crió acá en el barrio. Sí, chiquito, sí, exactamente. El barrio de él es acá, sí. Exactamente, acá este es el lugar donde nos criamos, donde jugamos con mis hermanos. Así que bueno, los recuerdos que yo tengo de mi infancia son de acá, de este lugar, digamos. Claro. Yo trabajaba, viste, para allá para el barrio Las Flores, sabía ahí mi hijo, el otro, a darnos serenata con la viejita que yo cuidaba, con la abuelita. Uh-huh. Iba a musiquear. ¿Sí? ¿Qué tal, eh? Y bueno, ahora una serenata con estos grandes músicos, claro. Con el Tony Márquez, ¿eh? Que bueno, que era uno de los grandes músicos que faltaba visitar este lugar. Y el Lucas Pereira, ¿eh? Grandes músicos. Aquellos que por la patria, con heroísmo lucharon,
de Champellú San Martín, Corrientes, Perón de la Estrada, y en Paso de los Libres, el general Madariaga. ¿Sabes, Tony, que hay una anécdota muy pintoresco? Ahora que está mamá presente, me gustaría que ella lo cuente. Cuando yo era chico y quería ir a tocar al escenario allá del anfiteatro. Sí. Y me llevaba. Iba, y actuaba. Me llevaba. Sí, ¿eh? Contenta, iba chiquita, tenía como 7 años, ¿verdad? Y quería ir, me tenía que ir allá a caminar, porque no había nada, antes no tenía moto, ni nada. Sí, sí, sí. Y allá lo llevaba y iba y cantaba con una guitarrita, tenía de maderita y venía contento. Después que feliz tocaba, de la vida. Ajá. Feliz, sí, de la vida, sí, claro. Me gustaba, claro, ¿verdad? Sí, 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 qué lindo, ¿no? Sí, qué lindo cuando... Yo puedo subir al escenario, ¿no? Retozando en el potrero, los cuantos avisperos hay en la vieja cocina, y revolotean golondrinas sobre el patio abandonado, porque su gente, otros pagos, se ve buscado a buscar. Qué triste tener que dejar el lugar donde se ha nacido, por pagos desconocidos. La nostalgia los agobia, quiera Dios cambie la historia de este éxodo campesino. A la miseria la conocí cuando era chico, nadie me vino a contar, yo lo supe de juguete, pues me tocó trabajar. La moneda siempre escaseaba y el plato en la mesa también, había que rebuscarse y el sacrificio se me hizo bien. Me crié casi con los pies descalzo, pero siempre bien honrado. Mi madre me dio lo mejor, pero no había pa' un calzado. Yo soy este pibe de barrio, el de enfrente a la cañada, el que jugaba con pelota de bolsa y mil sueños en su mirada. Yo soy
el vendedor ambulante, el canillita, el pibe de los mandados, al que le daban propina por ser honesto, muy honrado. La vida me dio muchas cosas y algo andariego me volví, pero yo nunca me olvido el barrio de donde salí. Y lo nombró Changuito Medina usted. Sí. Y vamos a tocar un tema del Changuito. Ah, bueno. ¿Eh? ¿Qué le parece? En la provincia de Entre Ríos, en mi pueblo federal, nació un hombre sin igual, paisano de mucha fama. Changuito Medina él se llama. Y hoy lo evoco a los cuatro vientos, pues merece un monumento en mi pago federal. Con mamá, de tenerte serenata, la serenata de luz, aquí a Coco también registrando este momento. La verdad que yo personalmente estoy muy emocionado y sé que mamá también está muy feliz. Muchas gracias. Gracias a todos, a Coco, a vos, a este gran músico como es Lucas Pérez. Las gracias a ustedes que nos abren las puertas y que nos acompañan.
y que compartimos este mismo sentimiento, claro. Porque estamos todos locos, pero somos felices. Bueno, y qué felicidad, ¿no? Con el corazón lleno de haber compartido estos hermosos momentos allí en el asilo de ancianos, con los abuelos, con las abuelas, bueno, con las chicas de ordenanza también que estuvieron presentes, con los alumnos y alumnas de Rancho Cósmico, los hermanos Garita también que nos acompañan siempre firme con nosotros. Y después, bueno, que la completamos de lujo en la casa de la madre de Julio, que se preparó unas riquísimas tortas fritas con el mate. Lucas Pereira, completo, que nos acompañó completo. Todo completo, espectacular lo que vivimos en este programa y, como vos decís, con el corazón lleno totalmente. Así que, bueno, el saludo enorme para Doña Rosa, para Don Miño, para toda la familia Miño que nos abrieron sus casas para compartir. Bueno, Julio, y esto no es todo, porque tenemos para invitarlos, atención, este próximo... ¿A dónde me lo invito? Acá, para este domingo 8 de septiembre, que tenemos la siguiente mateada cultural del Rancho Cósmico aquí en Plazoleta de Barrio Centenario a partir de la hora 16. Me enteré que Julio Lajoy, un gran músico federalense, estará presentando su reciente trabajo discográfico Apasionado por el Chamamé. Así es, Julio. Tenemos la invitación también de lujo, Ariel Rodríguez, que estará presentando su libro Raíces Montileras. Así es, y el Club del Dibujo, coordinado por Virginia Negri, también estará presente, y en este caso con dos invitados especiales. Bueno, y seguimos porque también lo vamos a tener aquí a nuestro chef Héctor Schulin, que se trae una invitada especial de lujo desde Crespo, Miris Galvez. Con toda la comida alemana, ¿no? Por supuesto, ahí que van a estar haciendo lechón, filsen y piro, así que bueno, vamos a estar saboreando nuevos gustos para muchos seguramente. Riquísimo, y también vamos a tener magia. Estamos completos, tenemos el toque mágico también en los encuentros culturales del Rancho Cósmico, y también nos acompaña esta comparsa Ara Zamba, que hace muy poquito que está trabajando con todo, va a estar presentando su batería V8 aquí también, artesanos y emprendedores. La invitación está hecha, realmente para no perdérselo este próximo 8 de septiembre aquí en la plazoleta del barrio Centenario. Chau, chau. We'll be right back.